eso. Y luego van a ajustar como ustedes quieran el tamaño del texto. Ahora van a ir en la parte del A. Y aquí van a buscar font, que es el estilo de letra. Y aquí ustedes buscan la que más les guste. Pueden ver, hago esto. Hay muchas buenas, pero en mi caso, la que más me gusta fue la que usé en la de atrás. Pero ahorita quiero usar una mejor, y para que se den una idea. Ahí pueden ver. Como hago mis miniaturas. Siguiente es... voy a usar la de acá. Luego de haber hecho eso, voy a darle un efecto 3D, que es lo que a mí me gusta darle. Eso. Voy a ajustarle la rotación. Ponerle ahí. Y voy a ponerle de color negro a lo de atrás. Luego voy a agregarle un efecto emboss aquí. Que eso le da como algo muy bonito ahí. Voy a ajustarle esto de acá. Luego vamos a añadirle el efecto stroke, que ya verán qué es. Esto de aquí. Eso. Pero para añadirle un color muy, muy, como que sea bonito. Ahí pueden ver, ahí, aquí. Y aquí tienen muchas opciones, como esta, 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 esta y esta. Muchas tienen. Yo voy a ponerle una de color amarillo. Verde que tiene. Y para hacerlo transparente, van a ir a estos cuadritos y van a poner en transparent. Y van a guardarlo en PNG. Save to gallery. Y se guarda. No joda, mierda. Y lo que voy a hacer es ponerle la imagen que yo hice. Eso. Vamos a transformarlo un poquito. Eso ahí. Ahora lo que voy a hacer es añadirle el texto que acabo de crear en PixelApp, que es este de acá. De esa manera. Voy a ponerle así. Y listo, chicos, ya tienen una miniatura, o en mi caso mi miniatura, que tienen la de acá. Voy a guardarla. Y ahora sí, la voy a exportar en formato JPG. JPG, eso que digo. Y listo, chicos, ya tienen su miniatura ahí lista. Sexo, sexo.